esta vez. Okay, hola. Hoy estoy con mi mom and vamos a hacer flan. So, pero a la misma vez va a ser entrevista. So aquí tengo preguntas para ella para que las conteste cuando estamos haciendo el flan. So, ¿cómo empezamos esto, mom? Vamos a comenzar por encender nuestro horno a 350 grados. Okay. Okay. So, ya hicimos eso. Seguido, vamos a preparar nuestro molde para que no se nos pegue nuestro flan con mantequilla. Este va a ayudar para cuando desmoldemos, no se quede pegado. Luego de eso, vamos a proceder a preparar el caramelo. El caramelo se hace a base de azúcar y lo ponemos a derretir. Esperamos por unos 2 minutos aproximadamente, para que el azúcar comience a derretirse. Okay. So, cuando estamos esperando por eso, te voy a preguntar la primera pregunta. Okay. ¿A dónde naciste? Yo nací en Honduras. ¿Cuál parte? En un pueblo que se llama Trujillo, en la costa norte de Honduras. Okay. So, ¿qué vamos? ¿Qué más tenemos que hacer? Los ingredientes para preparar nuestro flan son una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos, y un chorrito de vainilla. Esos son nuestros ingredientes. Vamos a ver cómo está nuestro caramelo. Tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte para que el caramelo no se nos vaya a quemar. Tenemos que revolver el azúcar y chequear la temperatura. Tengo que buscar una buena. ¿A dónde conociste a mi papá? Oh, su papá y yo nos conocimos en el barrio donde vivíamos, en la ciudad de Siguatepeque, en Honduras, cuando él tenía 12 años y yo tenía 9 años. Entonces, ha sido una long, long, long historia. Okay. De las tres de nosotras, mis dos hermanas y yo, y Azrael, el bebé de mi hermana, de los tres de nosotros, including 4, ¿quién es tu favorito? Like, who is your favorite? Y la tienes que contestar. Azrael. Él solo tiene 1 año, so that does not count. Eso no cuenta. No tengo favoritos. Okay. Segunda, otra pregunta. ¿Qué es tu favorita película? Mi favorita película es Forrest Gump. ¿Really? ¿En serio? Él es uno de mis actores favoritos. ¿Qué trabajos has tenido? He trabajado siempre en el área de limpieza, housekeeping, en el departamento de housekeeping, para el Hotel Marriott y para el Hotel Sheraton. ¿Y cómo está el caramelo?
El caramelo está en proceso de derretirse. Todavía, todavía no se derrite. ¿Quién es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Camilo Sesto. Él ya murió, es un cantante ya viejito de los años 70. Y es música que mi mamá, o sea, su abuela, escuchaba. Entonces yo crecí prácticamente escuchando esa música. Camilo Sesto, José Luis Perales. Y esos son de mis dos cantantes favoritos. Okay. Si puedes viajar a otro lugar, ¿a dónde querías ir? Quiero ir a Suiza. ¿Por qué? Quiero ir a Suiza porque me gustan los paisajes verdes. Hay muchos paisajes muy bonitos en Suiza. Y quiero ir a Holanda, a la pequeña Venecia de Holanda. Si podrías volver a Honduras, ¿irás? Sí. Tengo que. ¿Por qué? Porque quiero. Porque quiero ir a ver a mis hermanos, sus tíos, y quiero ir a ver a mi papá, y quiero llevar flores a la tumba de mi mamá. ¿Qué es una memoria que siempre vas a tener? Una memoria que siempre voy a tener. Pero no puede ser de yo y las niñas. Una memoria que siempre tengo es de mis abuelos. Y se debe a una fruta. Esta fruta en Honduras se llaman ciruelas japonesas. Y siempre que yo miro esta fruta me acuerdo de mi abuelo y de mi abuela, los papás de mi mamá. Y ese recuerdo siempre me va a acompañar. Estos están bien, chicos. Y aquí ya está listo nuestro caramelo. Ok, ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a ponerlo en el molde que tenemos engrasado. Vamos a derretir el caramelo en nuestro molde. ¿Y tienes que sacar tus dedos? Sí. Y luego, ya que hicimos el caramelo, vamos a proceder a hacer la mezcla de nuestro flan. Okay. So, así que, ¿cómo empezamos? Vacíe las leches en el vaso de la licuadora. A mí no me gusta el flan, ¿verdad? No. A mí no me gusta nada. Ok, next pregunta. Tú escojan. Ahora los huevos, nuestra otra leche, la leche evaporada. Luego la vainilla. ¿Cuántos huevos? 5. Dos.
4. Y este 5. Luego lo licuamos. ¿Cuánto tiempo lo licuamos? Por 3 minutos aproximadamente. Okay. Ok, después. Luego vaciamos la mezcla en el molde. Y lo llevamos al horno. Por hora y media a baño María. Este es el favorito de la familia. Say hi. ¿Es hora de chequear? Nuestro flan. Ya. Yeah. Ok. Y vamos a ver. Y para ver si ya está listo, vamos a probar con el cuchillo. Vemos que el cuchillo está limpio y ya está listo. ¿Okay? Ok. Entonces, explica por qué está en ese. That. Está en otro traste. Uh-huh. Porque es. Este es un proceso que se llama baño María, que consiste en cocer con el vapor del agua en lugar de directamente con el fuego. Y aquí vemos que ya está listo. Ahora tenemos que esperar a que enfríe para proceder a desmoldar. Así que nos vemos en un rato. Yeah. Okay. Esto es el producto final de nuestro flan. Muchas gracias y hasta luego.